Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De un rosario de ilusiones, acógela, Señor, que son hermosas, amor y don de nuestros corazones. Mujer llena de Dios, oh Santa Rosa, y para el Señor, por el amado, gracia de tu amor, gracia divina, llevada de su fuerza y de su mano. Camino, siguiendo en el desierto tus pisadas, abogando el Señor favor divino, seguir como seguiste sus llamadas. Libremente confieso a Cristo. De Cristo está sedienta mi alma, deseo estar por siempre con Cristo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca buscada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Por el día que venciré, te alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y quedando bendito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libremente confieso a Cristo, de Cristo está sedienta mi alma. Deseo estar por siempre con Cristo. Vírgenes del Señor, bendecid al Señor. Él que se coma en nosotros el deseo de la virginidad, ha coronado ya su obra. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor, rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Maravilla es, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid.
bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzando con himnos por los hijos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los hijos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los hijos. Ha coronado ya su obra. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Victoria a los humildes, de los fieles les meten su gloria y canten jubilosos en filas. Con victorias a Dios en la boca y espadas de los tiros en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Buscad mi rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Buscad mi rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón. Para mí la vida es Cristo y la muerte.
bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia a todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Glorifiquemos a Cristo, esposa, esposo y corona de las vírgenes, y supliquémosle diciendo: Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Jesús, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las vírgenes amaron como a su único esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes, por su intercesión, concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las santas vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, esposo que has de venir a quienes las vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos
tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Rosa de Lima, que fue virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la esperanza y la pureza de costumbres. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa de Lima a apartarse de la vida del mundo por amor tuyo y a consagrarse solo a ti en la austeridad y en la penitencia, concédenos por su intercesión que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida, para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias allá en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, ni las necesidades, ni del No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Ni les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
17, 18, 19? 17, 18. ¿No? Sí, son 19 del estanco. 17, 18 son los que están grabando. Sí, por favor. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy nos llenamos de alegría al celebrar a la primera santa de todo el continente de América, y ella es patrona del Nuevo Mundo, Santa Rosa de Lima. En esta Eucaristía que preside el Venerable Cabildo y que la ofrecemos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos, nos unimos a todas las intenciones de ustedes. Así también pedimos de manera muy especial por la mamá de uno de nuestros señores canónigos, de nuestros hermanos, señor don Luis Felipe García, que la están operando, que Dios nuestro Señor la saque con bien de la cirugía. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor. Gloria a Dios en el cielo. Cielo y en la tierra paz.
Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en el amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Que alaben al Señor todos sus fieles. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. Que alaben al Señor todos sus fieles. Aleluya. Que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, hermanas, en la fiesta de Santa Rosa de Lima, el Evangelio que hemos escuchado nos presenta dos breves parábolas. Las dos son similares entre sí, pero con diferencias significativas para esclarecer mejor determinados aspectos acerca del misterio del reino de Dios que está siendo revelado por Jesús a sus discípulos. En la parábola del tesoro escondido, que es la primera parábola, Jesús cuenta una historia bien sencilla y bien breve que podría acontecer en la vida de cualquiera de nosotros. Nos dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Al encontrarlo un hombre, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús no explica, sino que sencillamente dice: el reino de los cielos es un tesoro escondido en el campo. Así, de esta manera, Jesús como maestro mueve las entrañas de sus oyentes al que comparte con los demás con esta historia que suscita en sus corazones esa búsqueda. Podríamos decir, el tesoro, el reino, ya está en el campo, es decir, ya está en nuestras vidas, está escondido. Pasamos. Quizás a veces pasamos sobre él pisoteándolo sin darnos cuenta, pero lo encontramos por mera casualidad. Nunca lo esperábamos encontrar. Y al descubrirlo vemos que se trata de algo muy importante y valioso. ¿Y qué hacemos? Hacemos hasta lo imposible para quedarnos con ese hallazgo y vamos y vendemos y adquirimos aquello que es ese tesoro que ya estaba en nuestras vidas y que se convierte en algo muy importante. Aquí, hermanos, en esta parábola vemos cómo predomina la gratuidad con que Dios ingresa en nuestra vida ordinaria. Al tesoro se le encuentra por casualidad y más allá de nuestras intenciones, pero sí dentro del gran plan de salvación de Dios nuestro Padre. En la segunda parábola de perlas finas podemos ver una semejanza con la primera, pero hay una diferencia muy importante que hay que descubrir. Nos habla de un mercader de perlas. Su profesión consiste en buscar. Lo único que hace en su vida es buscar, encontrar, y buscando encuentra una joya, una perla de gran valor. Aquí podemos decir que el descubrimiento del reino de Dios no es por una mera o pura casualidad, sino es fruto de una larga búsqueda que encuentra el gran valor, y entonces sucede lo mismo
que con el primero. Va, vende todo lo que tiene y adquiere ese gran tesoro. Y así Cristo insiste, ese reino que está en nuestras vidas es de un gran valor. ¿Estamos dispuestos a mover nuestra vida para dejarlo todo y quedarnos con este gran tesoro? Así, resumiendo, las enseñanzas de estas dos parábolas tienen un objetivo que Jesús dejó muy claro: revelar la presencia del reino. Ahí está, escondido o por encontrarse. Se va a revelar el reino de manera diferente en cada una de nuestras vidas. Y una vez que lo descubrimos, sea por gratuidad, sea por la acción de Dios, sea por nuestro esfuerzo, estará nuestra respuesta. Podemos aplicar esto a nuestras vidas, a nuestras responsabilidades, tanto en familia, en el lugar donde trabajamos, en el lugar que actuamos como ciudadanos, en el lugar que actuamos como hijos e hijas de Dios en este mundo. Bien, queda ahí esta proclamación del reino por parte de Cristo. Y precisamente, la santa que hoy celebramos, Santa Rosa de Lima, podríamos decir que vivió intensamente a través de su esfuerzo personal la búsqueda y el encuentro con el amado, con Jesús. Y lo dejó todo una vez que lo descubrió en su vida y el esplendor del reino de Dios en el huerto de la casa de sus papás. ¿Quién era Santa Rosa de Lima? Isabel Flores de Oliva, la primera santa americana canonizada como patrona del Nuevo Mundo, según lo dice la bula del Papa Clemente X en el año de 1671. Ya el acontecimiento guadalupano había sucedido. Y podemos contemplar esto como parte de ese fruto en el cual la primera evangelización y María Santísima desde el Tepeyac irradiaba a Cristo a todas las culturas. Rosa nació en la capital de Perú, en Lima, a fines del siglo XVI. Y fue bautizada con el nombre de Isabel. Pero comúnmente, dada su belleza, se le conocía con el nombre de Rosa. No fue sino hasta su confirmación que la obtuvo por parte del santo obispo Toribio de Mogrovejo, que recibe el nombre de Rosa. Desde su niñez, alrededor de sus papás, se dedicó siempre a combatir el amor propio mediante la humildad, la obediencia y la abnegación de la voluntad propia. Jamás se conoce que desobedeció a sus padres ni se apartó de ellos con una desobediencia. Con paciencia soportó las dificultades y contradicciones. Trabajaba el día entero al fin del huerto en una pequeña choza. Cosía para ayudar a sus papás, remendaba ropa y así ayudaba al sostenimiento de la familia. Luchó durante 10 años para que no la casara y finalmente hizo un voto de virginidad para confirmar su vida consagrada a Jesús. A través de este voto de virginidad, posteriormente ingresa en la Tercera Orden de Santo Domingo, imitando a una santa muy importante en la Iglesia, doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Rosa, a partir de este ingreso en la Tercera Orden, se recluyó prácticamente en esta cabañita construida al fin del huerto en la casa de sus padres. Se mortificaba, llevaba sobre su cabeza una cinta de plata con puntas de espina
para la mortificación, y salía frecuentemente a atender indígenas y negros muy pobres de la ciudad de Lima. Ahí un día se encontró con otro santo, Fray Martín de Porres. Su vida de fe la llevó a las profundidades de la mística, es decir, de su amor a Dios y a Cristo, que fue tan ardiente que hablaba de Él y cambiaba todo su rostro, toda su voz, y se encendía como un reflejo del sentimiento que albergaba su alma. Ahí se realizó en una parte de su vida lo que se llama estos desposorios, esta entrega total al bien amado, a Jesús, especialmente en el Santísimo Sacramento. Este amor profundo a Jesús sacramentado lo llevó a defenderlo en la ciudad de Lima cuando se vio sitiada por los corsarios neerlandeses, colocándose ella frente del sagrario antes de que fuera profanado. Dios le concedió a esta sierva gracias extraordinarias. Sufrió, además, la persecución de amigos y conocidos. Fue sumergida en la profunda desolación espiritual. El demonio la molestaba con violentas tentaciones. Sin embargo, ella siguió adelante. Pasó los últimos 3 meses de su vida una penosa y larga enfermedad. Y antes de su muerte oró así: Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor misericordioso. Murió en el Señor el 24 de agosto de 1617, cuando tenía 31 años de edad. Inmediatamente en toda Lima y en toda la comarca se reflejó una devoción muy especial por ella. Fue aclamada como santa en el momento de que fue enterrada. Y de ahí, llegando esta noticia a Roma, en breve el Papa Clemente X la canonizó como precisamente santa. A la luz de esta realidad, tenemos la experiencia de una muchacha, pleno siglo XVI, XVII, que lo dejó todo. ¿Qué podríamos nosotros decir ahora si encontráramos ese mismo tesoro? ¿Cuál será ese huerto al cual Jesús nos llevará para ahí encontrarse con nosotros y pedirnos la donación total? Quizás para algunos este huerto y esta cabañita pequeñita será la responsabilidad de una familia, sí, el ser padre o madre con una paternidad, con una maternidad responsable. Será el de vivir en familia como buenos hijos y hermanos. Quizás este huerto y esta cabañita será nuestro mismo trabajo, donde diariamente en la cotidianidad Dios nos irá revelando su rostro misericordioso y nos pedirá la entrega total en favor de nuestros hermanos, especialmente los más pobres, los más desprotegidos. Quizás este huerto y esta cabañita será algo en la realidad social o política de nuestro tiempo que nos pedirá defender ante todo este gran tesoro escondido, a Jesús mismo con nuestras propias vidas. Y defender a Jesús es defender su mensaje, es defender este mensaje de amor, de perdón, de misericordia. Cada uno queda en nosotros esta enseñanza. Apliquemos esta palabra y alabemos a Dios por esta multitud de santos y santas que en todo el continente han reflejado esta misma respuesta. De entre de ellos, nuestro muy querido hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin, que también lo dejó todo y vino literalmente a poner su cabañita junto a la ermita de la Señora.
y ahí la cuidaba barriendo su casa. Que nosotros podamos, en la medida de nuestras responsabilidades, descubrir ese tesoro y responder al Señor. Así sea. Elevemos, hermanos, nuestra oración incesante al Señor y pidámosle que, así como nos ha iluminado con los ejemplos de la vida de Santa Rosa de Lima, así se digne escuchar también nuestras plegarias. A cada petición diremos: Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, escúchanos. Para que arraiguen los cristianos de América Latina aquel amor a la cruz de Jesucristo, que tan fuertemente resplandeció en Santa Rosa, y que como ellas sepan encontrar en este amor el camino de la felicidad y de la gloria. Oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Para que el Señor que infundió en Santa Rosa el deseo de consagrarse exclusivamente a su servicio, haga que también hoy sean numerosos los jóvenes que dediquen su propia vida al servicio divino y a la evangelización de sus hermanos. Oremos. Padre de misericordia, escucha. Para que el testimonio de la penitencia de Santa Rosa sea un estímulo para que los pecadores se conviertan y los que tienen su corazón apegado a los bienes de este mundo descubran el valor de las riquezas verdaderas y eternas. Oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Para que todos nosotros sepamos y queramos aportar a nuestros pueblos de América Latina la colaboración necesaria para que se logre la debida prosperidad de nuestras naciones y el convencido testimonio evangélico, a fin de que la fe cristiana arraigue con vitalidad en cada uno de nuestros pueblos. Oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Dios nuestro, que nos has dado como patrona a Santa Rosa de Lima, para que en ella encontrásemos ejemplo y ayuda, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que avancemos sin tropiezo por las sendas de la santidad, de la prosperidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Damos dando gracias.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen, y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayuden a encontrar en nuestros sufrimientos, aceptados por amor a Él y al prójimo, el camino del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a tus santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, Santa Rosa de Lima y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Que nos has hecho partícipes del cuerpo y la sangre de tu Hijo, enciéndenos, Señor, en tu amor, para que, ejemplo de Santa Rosa de Lima, Virgen, seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana
enfrente de la basílica del otro lado del atrio y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.